Aunque se ha demostrado que el vídeo y la misión son un fraude, son muchas las versiones que acompañan a esta extraña misión y al vídeo que van a ver a continuación. En él se aprecia una megaestructura, una ciudadela con una chimenea de más de 3 kilómetros de altura. Supuestamente, esta misión no existe, aunque la misión y el vídeo son del año 1976. Aunque recalco, y vuelvo a recalcar, que es un fraude y que el humanoide que aparece en la película no sea más que un muñeco muy bien elaborado, no se deja de reconocer que la elaboración del vídeo y el humanoide es bastante buena. Todos los vídeos sobre el Apolo 20 que se encuentran en la web o en YouTube son falsos. Pero supuestamente existe una película original y la NASA la mantiene oculta. William Rutledge, a quien ven en la imagen, tenía una copia de este vídeo, pero supuestamente los hombres de negro lo visitaron y le requisaron dicha copia. Le prometieron que en poco tiempo darían a conocer al público esta información. De William Rutledge desconozco si sigue vivo o ya falleció, ya que lo único que pude recabar sobre él es que vivía en Ruanda. Dicho esto, espero que os guste el vídeo. Si es así, suscribiros, darle like y compartirlo con todo el mundo. Así me ayudaréis a mejorar en mis futuros proyectos. Os espero en un próximo vídeo. Hasta pronto. good.